Homies, como ya vieron en el título del video, el día de hoy nos vamos a poner extensiones de glitter. Las extensiones que yo compré son en color plateadito, traen muchísimo brillo. Vean qué bonito color de extensiones, me encantaron. Hace aproximadamente como una semana yo encargué otras extensiones de brillo, las encargué por internet y esas me costaron 80 pesos, lo cual se me hizo un precio justo, un precio razonable, considerando que hace un mes busqué precios y estaban de entre 200 a 300 pesos, entonces 80 pesos se me hizo un muy buen precio y encargué unas extensiones. Esas extensiones fueron para mi cuñadita, pero hace apenas como 2 días vino una vecina a enseñarme nuevo maquillaje. Ella me vende el maquillaje a un muy buen precio, que por cierto le compré esta paleta súper divina. Vean qué bonita está, vean qué divinos los colores, está súper bonita. Le compré esta paleta y otras cosillas. Y cuando me estaba enseñando el maquillaje me dijo, por cierto, también traigo de estas nuevas extensiones de brillo que se andan usando y las traigo a solo 35 pesos. La neta es que casi me da el infarto porque no puedo creer que ya las están vendiendo en 35 pesos. O sea, de casi 300 pesos que estaban, ahorita ya están en 30 pesitos, no lo puedo creer. Si ustedes van a comprar unas extensiones, lo máximo que deberían considerar gastar son 50 pesos porque la verdad es que ya andan súper baratas. Y obviamente comparé el material de las extensiones que me costaron casi 100 pesos con estas y es exactamente lo mismo. Cuando yo era niña mis papás me llevaban al Zócalo y me compraban unas pelotitas como de boligoma y esas traían colgando unos mechoncitos y cuando las aventabas como que el brillito salía así volando junto con la pelota. De ese material, no sé si las conocieron, pero de ese, justo de ese material son las extensiones de brillo. Son como de plástico, de hecho si las jalas mucho se revientan y por eso se me hizo muy importante que consideren el precio antes de comprar, porque ahorita sí ya andan súper baratas. Pero bueno, ahora sí vamos a empezar a aplicárnoslas. Aquí vienen en su paquetito, cerraditas y todo. Vamos a sacarlas de la envoltura. No manches, se ven súper bonitas, brillan bien padre. Wow, vean qué bonito color, este color me encantó, además es súper súper bonito. Voy a empezar a desenredar mi cabello. Anoche me metí a bañar y aproveché para aplicarme una mascarilla. Les recomiendo que si ustedes se hacen tratamientos en el cabello, se los hagan antes de ponerse las extensiones. Yo me hice mi tratamiento ayer y hoy me planché el cabello. Entonces ya sé que de mascarilla no me voy a poner el mínimo una semana. Aquí ya tengo mi cabello lavado, planchado y ahorita lo único que estoy haciendo es empezarlo a desenredar. Ahora que ya está desenredado voy a tomar una extensión. La voy a jalar y vamos a dejarla así como vienen, a la mitad. La dejamos así tal cual. La vamos a tomar con nuestros deditos. Así. Vamos a dejar este circulito y por aquí vamos a pasar los otros dos dedos. Vamos a jalar la extensión. Y aquí ya se hizo un nudito. Aquí está. Ahora que ya lo pasamos, vamos a empezar a tomar nuestro cabello. Voy a tomar aproximadamente unos 3 cabellitos, 4. Poquito cabello vamos a empezar a agarrar. Vamos a tomar así, poquitos cabellos. Y ahora vamos a pasar por ahí nuestra extensión a la que hicimos el nudito. Y la vamos a jalar lo más que se pueda hasta la raíz. ¿Ya vieron? Una vez que ya lo jalamos a la raíz, ahora sí vamos a hacer otro nudo con la extensión y nuestro cabello. Y volvemos a jalarlo para que quede lo más pegado a la raíz. Vuelvo a hacer otra vez un nudo, vuelvo a amarrar. Y vuelvo a jalar a la raíz. Vuelvo a dar el último nudo, pero amarrando únicamente la extensión. La paso y jalo hasta la raíz. La extensión está más larga que tu cabello, lo único que vas a hacer es cortar. Yo no voy a cortar la extensión porque mi cabello está mucho más largo que las extensiones, entonces así lo voy a dejar. Pero si el tuyo es más cortito, únicamente lo vas a cortar al nivel de tu pelo y listo. Ahora vamos a empezar a aplicar la segunda extensión.
Vamos a hacer exactamente lo mismo. Voy a jalar una extensión y la voy a dejar a la mitad. Una vez que ya está a la mitad, la voy a tomar con mis dos dedos de aproximadamente 5 centímetros abajo. Y por esta ruedita que nos queda, voy a meter mis otros dos dedos y voy a jalar la parte de la extensión. Y aquí ya nada más meto mi dedo y jalo. Aquí ya se me hizo un nudito. Y voy a buscar otra vez 5 cabellitos. Se pueden ir haciendo espacio ayudándose de un pasador o un brochecito. Ya que tengo aproximadamente unos 5 cabellitos, voy a volver a pasar la extensión por el cabello y jalo. Lo más que se pueda pegadito a la raíz. Y ahora sí, empezamos a dar 3 vueltas. Y ya por último, así nada más para que amarre, vamos a hacer el último nudo únicamente con las 2 extensiones y listo. Ahorita, homies, ya me puse aproximadamente unas 12 extensiones alrededor de toda la cabeza. Me las puse también por aquí abajo para que se pierdan y ya con el movimiento del cabello se empiecen a ver los vellitos. Ahora lo que voy a hacer es ponerme las del fleco. Voy a bajar un poco de cabello así para ponérmelas igual por abajo. Lo voy a atorar con unos pasadores. Está mucho más larga que mi fleco, entonces voy a medir, mido y corto. Y listo, ahora nuestra extensión tiene el largo del flequillo. Ahora sí voy a aplicar la que sigue y esta sí va a ser una tornasol. Desenredar mi cabello, lo voy a dividir a la mitad y voy a empezar a desenredar desde abajo. Por eso les decía que es importante que tengan el cabello planchado, porque así fue mucho más fácil la aplicación y también es mucho más fácil desenredar el cabello para que se empiecen a unir más las extensiones con todo el cabello. Y bueno, homies, pues así se ven nuestras extensiones ya terminadas, ya puestas. Para lavar su cabello lo van a hacer súper normal, solo que a la hora de tallar lo van a hacer más suave para que las extensiones no se jalen y se caigan. A la hora de cepillar su cabello también lo van a hacer empezando desde abajo y van a ir subiendo sin llegar a la raíz, que es donde amarramos nuestras extensiones. Nuestras extensiones nos van a durar aproximadamente de 1 a 3 semanas, todo depende de los cuidados que les demos. Pero si se van cayendo las extensiones, igual no va a haber como mucho problema porque vean cuántas extensiones me sobraron. Entonces solamente podemos ir como reponiendo las que se vayan cayendo. Si van a planchar su cabello, igualmente lo pueden hacer, pero con la temperatura de la plancha un poco baja, porque si la usan muy caliente, sí quema la extensión, no aguanta la temperatura tan caliente, pero con una temperatura media, sin problemas pueden planchar su cabello. Y bueno, homies, espero que les haya gustado muchísimo el video de hoy. No olviden suscribirse y darle like. Les deseo lo mejor del universo, les mando muchísimos, muchísimos besos. ¡Mua! Y nos vemos en la próxima. Bye. We'll be right back.